Hola mis amores, bienvenidos sean todos una vez más a este canal, su casita. Y bienvenidos sean a este primer vlog más del 2022. Eh, mis amores, aquí les estoy mostrando que estoy haciendo este té. Estuve un par de días sin bebérmelo porque se me había acabado. Y como estoy tan malita de la garganta y este té yo me lo bebo súper caliente, eh, como que no se sentía rico. Y ya me siento un poquitito mejor y pues voy a tratar de empezar a bebérmelo una vez más eh, porque ya ustedes saben este té yo lo hago con jengibre limón canela y sus propiedades son muy muy buenas y pues yo sé que me van a ayudar con este catarro que no se me quiere ir no me quiere dejar mis amores y pues esperando en dios que este té me ayude voy a empezar a bebérmelo esta noche y pues le doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Eh, voy a tratar de hacerle los blomas, mis amores. Voy a poner todo mi empeño para cumplirles a ustedes. Eh, aquí son las 9 y 16 de la mañana. Eh, ya yo he hecho muchísimas cosas, pero obviamente no solo grabé todito. La estufa, se lo juro, se lo juro, mis amores, que estaba limpia y miren ya cómo está. Ahí está mi perrita, bueno, la perrita de mi hija, Paris, que siempre está en la cocina. Por todo lo que se me cae, ella se lo quiere comer y por eso está ahí. Y pues aquí les presento la comidita. Esta es mi comidita. Sí, mis amores, es mucha cebolla, pero a mí me gusta, ¿sí? Hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a este blog más bien. bueno mis amores además de saludarlo eh, espero y deseo con todo mi corazón que ustedes se encuentren bien allá en sus casitas con su familia con sus seres queridos espero que estén bien eh, yo por acá quiero contarles un par de cositas en este primer blog más para ponerlos al día qué es lo que estoy pasando porque he estado tan perdida eh, perdonen mi voz mi facha eh, tengo un par de cositas que contarles y también les quiero contar cómo me está yendo en mi trabajo cómo me siento si me gusta o no me gusta que ustedes creen pues mis amores busquen un cafecito busquen este un snack eh, pónganse en cómodo porque voy a platicar un ratito con ustedes eh, Espero que me puedan ver bien, que la iluminación no les moleste. Estoy en mi sala, el día está un poquito nublado, son aproximadamente las 4 y 17 de la tarde. Eh, y nada, quiero estar aquí al frente de mi arbolito para que ustedes se sientan así con ese espíritu navideño. Mira, hasta combino con el árbol. <laughs> Y pues nada, mi amor. Lo primero que les quiero decir, mi amor, es que eh, he estado perdida eh, aquí en YouTube, en TikTok, en Instagram. He estado muy, muy enferma. Eh, creo que me lo pueden notar en la voz. Tengo un catarro que no se me va. Literal, soy una máquina de hacer moquitos. <laughs> eh, tengo una tos horrible, horrible, horrible. Eh, se me había acabado el té porque le hice un té a mis hijas. Me quedaba un cantito así de jengibre y me lo preparé, que ustedes lo vieron al principio del video. Y voy a empezar a bebérmelo una vez más, por, ahora por la noche. Eh, y pues nada, mi amores, sigo bien enferma. Eh, ya no tengo fiebre, ya no tengo este, do los dolores de cabeza, ni el dolor de pecho, así bien fuerte, ni el dolor en mis huesos. Pero si tengo una tos, que si me río un poquito o hablo mucho, salgo tosiendo, y el catarro, que no me deja ni dormir, porque se me tapa todo esto aquí así y no puedo ni respirar. que mi agüita, mi amores, porque estoy a fuerza de agua. Eso es lo único bueno que me ha traído esto. Que he estado bebiendo muchísima más agua. Porque como me pica la garganta. Estoy bebiendo agua, bebiendo agua, bebiendo agua. Algo que no es normal en mí. So, algo bueno sacó. Y pues, mis amores. También les cuento que um, por estar así tan enferma. Eh, primero me lastimé un brazo, después fue el, este, una costilla que yo no sé qué rayo me pasó. La cuestión es que he empezado a hacer mi ejercicio y tengo que parar por una razón. Ahora llevo dos semanas con esta sin hacer mi ejercicio. Los domingos no estoy yendo a la iglesia porque como toso horrible eh, y ustedes saben que en la iglesia uno tiene que estar calladito. Y pues, sí puedes toser, pero la tos mía no es normal. No es normal y cuando toso me quedo pegada. Eh, pues no estoy yendo a la iglesia ni mis hijas tampoco. Eh, creo que este domingo tampoco voy a ir a la iglesia. No se me hace justo para las personas que van a estar de frente de mí y pues, a los que están a mi alrededor que yo esté ahí tosi tosi tose Creo que, no sé, los voy a molestar. Eh, lo que estoy haciendo es que estoy viendo la misa en en YouTube, en la internet, y pues tampoco estoy haciendo ejercicio. Voy a tratar de este lunes empezar mi ejercicio. Y tengo que empezar poquito a poquito porque cuando ya tú llevas como más de cuatro días sin hacer ejercicio y tú vuelves otra vez, como que se te hace difícil, es como si estuvieras volviendo a empezar. Por lo menos para mí, ese es mi caso. So ya yo estaba haciendo bastante peso, estaba hacía ejercicio un poco fuerte so tengo que empezar otra vez como, como así desde abajo y tampoco quiero como lastimarme o forzar mucho mi salud pero le voy a intentar le voy a intentar ok pero quiero decirles que no les quiero mentir no estoy haciendo mi ejercicio eh, también me siento un poquito este triste porque para esta época me gusta hacerle muchos videitos de ropa de outfit cositas así si no le traigo más videos de mi mis amores porque hay que gastar y pues no se puede mi amor no se puede y mucho menos en esta época eh, pero si yo tengo mucha ropita eh, que puedo combinar y traerle outfit pero como ya ustedes saben, y si no lo saben, pues vuelvo otra vez y se los explico, mi hija del medio eh, tuvo un problema con la casa que estaba alquilando, eh, está viviendo aquí por un tiempito y yo le tuve que dar mi estudio. Eh, no solo tuve que dar, sino que salió de mi corazón y eh, le di mi estudio y mis cosas están básicamente en la sala, en el comedor. Y mi esposo duerme aquí abajito, aquí abajito donde yo estoy grabando ahora mismo. Y esos videos de outfit yo me pongo zapatos, me cambio de ropa, hago muchísimo ruido y lo despierto. Eh, tampoco el espacio es como muy agradable como para hacer ese tipo de videos. Son mis amores, por eso ya no estoy haciendo muchos videos de maquillaje, de outfit, cositas así, porque se me hace un poco difícil o prácticamente casi imposible. Eh, por los tiempos y porque mi esposo duerme, pero eh, vamos a ver cuánto mi nena dura aquí. Tan pronto yo tenga mi estudio, quiero volver a retomar todos esos tipos de videos que yo sé que a ustedes les gusta mucho y a mí también me gusta mucho traérselos a Del trabajo les cuento que me siento súper, súper, mega, 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 mega feliz. Siento que papá Dios puso este trabajo en mi camino porque... Eh, yo amo los niños, yo amo, amo, amo los niños, me llama muchísimo la atención, especialmente los niños chiquititos. Eh, me encanta, me encanta abrazarlos, me encanta jugar con ellos, darles amor, darle atención. Y en este trabajo tengo esa oportunidad. Eh, no estoy supuesta a darle tanto cariño porque son muchos niños y no puedo, como, este enfocarme en uno porque se pone ñoño entonces le doy más trabajo a mis compañeras eh, y pues nada pero les cuento que sí que me siento bien feliz eh, no me dieron muchas horas estoy como a prueba eh, todavía no he conocido a la jefa grande eh, todavía no le he conocido necesito coger unas clases de CPR como de resucitación o respiración o cosas así, no sé cómo bien se diga en español, eh, pero necesito coger esas clases para estar eh, completamente certificada para cuidar niños. Eh, Minera me está ayudando, me está trineando, las compañeras de ellas también me dicen qué puedo hacer, qué no puedo hacer, eh, pero básicamente es cuidar los niños, eh, pues velarlos. Eh, estar pendiente de que se coman su comida, que no se lastimen, limpiarlo, eh, estar pendiente a ello y pues hay que estar también limpiando el daycare, que es algo que yo hago todos los días en mi casa a, a cada rato. Son Mis amores, me siento bien feliz ahí porque eh, yo no sirvo mucho como para bregar con gente, no sé por qué, como que me paniqueo, como que me da miedito. Eh, pero con los niños me siento super mega feliz. Estoy encerrada en una casa. O sea, basically, yo salgo de mi casa, de estar encerrada en mi casa para estar encerrada en otra casa. Porque daycare es una casa que convirtieron en un daycare. Eh, y estoy encerrada ahí. Ahí hay cámaras, hay alarma, hay eh, todo. Es un daycare súper bien preparado, bien bonito para los niños. Eh, tiene su cocina, sus baños preparados para niños chiquitos, niños más grandes. Eh, tienen de todo y me encanta. Súper bien organizado. Y pues, mi amor, yo me siento bien feliz, bien realizada porque es algo que yo deseaba con todo mi corazón volver a trabajar. Eh, y me trajo mucha felicidad, mucha paz a mi corazón. Eh, estoy súper agradecida con Papá Dios, con mi familia que me, me están apoyando. Y pues nada, mis amores, eso es lo que le quería contar. Eh, miren mi compañera. Hi Pepper. Pepper. Pepe, pepe. <laughs> La buena vida de los perritos. Y pues, mis amores, en este blog más eh, voy a tratar de hacerles video eh, cortito. Eh, pero enseñarles un poquito del día a día. Que hago, qué no hago. En el daycare. Me encantaría grabarle. Me encantaría grabarle mi trabajo, los, los niños que son tan lindos. Eh, cuido de todas las edades. Bueno, no de todas las edades, hasta ahora el más grande creo que tiene 12 años, creo, si no me equivoco, 11 o 12 años, eh, pero no puedo grabarle mis amores, ya ustedes saben, son niños, eso está prohibido, yo no puedo grabar nada de allá adentro, ni tan siquiera aunque esté yo solita, me puedo grabar. Eh, la jefa tiene cámaras por todos lados, se daría cuenta y además... Yo sabiendo que está prohibido, no me voy a meter en problemas. Pero sí les cuento que me encanta, me encanta mis compañeras. He conocido, hay una musulmana que la conocí así rapidito, eh, cruzamos palabras, nos saludamos y ella se fue porque cuando yo llegué ella se iba. Eh, estábamos cambiando turnos y eh, he conocido dos muchachas. Una es dominicana, que es mi compañera, que es con la más que estoy trabajando. Y otra muchacha que creo que es dominicana también y puertorriqueña o algo así, no estoy muy segura. Y pues mi favorita que es mi hija, que pues ella es la que me está trineando, ella es básicamente mi jefa. <laughs> y pues nada, eso es lo que le quería contar. Pues nada mis amores, gracias por estar aquí, espero que este pequeñito blog no lo haya aburrido, perdonen por hablarle tanto. Pero deseaba con todo mi corazón hablarles así, los extrañaba, extraño hacer videitos, pero de verdad que he estado bien, bien enferma. Pero siempre trato de recuperarme, beberme mis vitaminas, mis pastillitas y todo Y pues nada, voy a tratar este diciembre con todo mi corazón de darle el 100 a ustedes, darle el 100 en mi casita, a mi familia y el 100 en mi trabajo. Esperando en Dios que me dé esa fuerza. Hoy oh, también quiero cumplir conmigo misma, con mis ejercicios y mis cosas. Eh, pero vamos a ver. Vamos a ver. Voy a tratar de dar lo mejor que pueda. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a este blogma Espero que me apoyen. Acuérdense de apoyarme también con sus like sus lindos comentarios, que me encanta leerlo Y pues nada, nos veremos en un próximo video. Bye bye.